y nuestro sistema político democrático está basado en la separación de poderes, y esa separación de poderes implica que el judicial está aparte de los otros poderes para tomar decisiones delicadas. Entonces yo creo que el poder judicial determine en función de información que se alimente de otras fuentes es lo correcto. Entonces la sería como la más técnica. Sería rastrear el dinero de manera técnica. Son más expertos en la comprensión de las rutas del dinero. Porque si esa ruta del dinero la ves desde el prejuicio de que necesito un culpable para decir que ya hice bien mi chamba, esa es la parte peligrosa. Es decir, en efecto, un policía rastreando el dinero, no sé si es lo más atinado, sino un experto en finanzas, ¿no? Que dé su opinión técnica. Aunque a nivel nacional se haya dicho que, por ejemplo, que depende de Hacienda, no han tenido como tiros realmente, o sea, que hayan metido a alguien a la cárcel por rastrear el dinero. Creo que es un área que necesitamos profesionalizar a quienes lo tienen que hacer. Y tal vez, y ahí volvemos a preguntarnos, lo pusieras donde lo pusieras, si no hay decisión política de actuar conforme a la justicia, pues tampoco se va a lograr, ¿no?